Muy buenas a todos, soy Jin y bienvenidos a esta nueva edición de Illusion of Time. En el vídeo anterior recorrimos Angkor Wat entera y recuperamos una Flor Gorgon que nos va a permitir ahora pues quitarle la transformación en piedra o quitarle la maldición de piedra a las muchachas que hay en la casa esta de dentro. Porque yes. Esta tribu es tan pequeña, han muerto tantos por inanición. Hermanos, hermanas, maridos, esposas, ¿cómo lo soportan? Los niños me enseñaron una palabra. Parece que Ramapoy significa hola en esta región. Bueno, esto ya sé que lo leí, pero bueno, hacía mucho que no hablaba con los colegas. Y de hecho, no queda demasiado diálogo con con nuestros amigos a lo largo del juego. No queda una puta mierda, la verdad. Pero bueno, vamos a lo importante, que es venir aquí con la flor esta equipada. La estatua de una chica se alza en silencio. Bueno, pues simplemente tenemos que tener la flor equipada y pulsar el botón de usar objetos enfrente de la estatua. Y pone, metes un pétalo de la flor Gorgon dentro de la boca de la estatua. Y de repente se transforma en una tía. ¡Oh! Tú no entiendes. Y me dice eso, tú no entiendes. Ah, pues gracias, gracias. En fin. Está a ver si es más agradecida. Silenciosamente la chica te da una joya roja como regalo. Oh yeah, sí me gusta. Will tiene joya roja. Bueno, pues ya tengo el inventario lleno de mierda, una vez más. Y vamos a liberar a esta tipa también. Ya está, simplemente hay que liberar a estas tres y ya que estás, pues la de en medio te regala una joya roja. Usé el lenguaje de signos para hablar con los aldeanos. Los animales han vuelto al bosque. Nunca más se atacarán entre sí. ¿What? ¿Y alguna vez me han hablado de animales? No sé si se refiriera a Angkor Wat, pero en Angkor Wat supuestamente eran demonios, no animales. No sé. Yo qué sé, yo qué sé. En fin. Los mercaderes sabían que aquí no había comida y se llevaron a los niños a otra parte. Una historia terrible. Bueno, estas tías no dicen nada. Y Kala dice: los mercaderes de mano de obra llegaron de una ciudad del noroeste. Se llevaron a muchos. No me puedo creer que se aprovechen de gente que está muriendo, que se está muriendo de hambre. ¿Ir al pueblo de los mercaderes de trabajo? Bueno, espera un poco. Entonces, preparaos y volver aquí. Muy bien. Voy a hacer una cosa que nunca he hecho, pero creo que no sirve de nada. No, vale, era hablar con estos tipos a ver si después de destransformar bueno, de volver a la normalidad, a las tipas estas, pues no sé, te decían algo. Sé que no me iban a hacer ninguna. No me iban a dar ninguna joya, pero no sé, a lo mejor hay un tío se ha fusionado con otro, ¿vale? O sea, a lo mejor me daban algo, una hierba o algo, ¿no? No, vaya puta mierda de sitio. En fin, vamos al mercado, al pueblo de los mercaderes. Sí, no tenemos ya aquí nada que hacer. Y vamos, como bien han dicho, al pueblo de los mercaderes. Esta es el último pueblo del juego, la última ciudad, como lo queráis llamar. Este es el último destino. Desde aquí no sé si se puede volver atrás. Y en caso de que se pueda, como mucho, se podría volver hasta el pueblo Ángel. Y aún así dudo que se pudiera entrar en la mitad de las mazmorras que hay entre pueblo Ángel y este lugar, que es Dao, si no recuerdo mal. Una ciudad que brilla en el desierto. Fuimos a Dao. Dao, 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 Dao. Se supone que este lugar es famoso por sus mercaderes de trabajo, de trabajado. Trabajado. No lo parece. No puedo salir con esta tormenta de arena. Sí, pues yo sí. Hala, vamos para afuera. Con un par. Bueno, pues este es el pueblo Dao. Como he dicho, es el último lugar ya del juego. Y antes que nada voy a hablar con... Ah, bueno, me sobra un espacio, pero da igual. Voy a hablar con este tío que es Gem el joyero. 36. Vale, bien, voy a darte 41 joyas. Ok, y ahora voy a comprobar aquí. Vale.
3, 4, ok. Vale, por ahora voy bien de joyas, las tengo todas recogidas. Lo cual está bastante bien, porque si me hubiera dejado alguna, cabe la posibilidad de que quizás no la pudiera recuperar. Si está en medio de una mazmorra, normalmente no las puedes recuperar. O sea, recogerlas está un poquito jodido. Pero bueno. Hoy tengo buenas cosas para vender. Nunca has visto alfombras tan bonitas. Pues no, no las veo, de hecho, pero. Ya acostumbraba al diálogo imbécil de este juego, pues ¿qué quieres? ¿Por casualidad es Will? Pues no. Espero que él llegue pronto. Muy angustioso. Vale, que te den por culo. Esto es Dao, el pueblo del desierto. Los niños no suelen venir a sitios como este. Ok, vamos a entrar aquí. ¡Hostias! Will, nunca pensé que te vería en un lugar como este. No, ni yo. Neil, ¿eres ya el presidente de compañía? ¿De compañía? ¿De qué compañía? Tienes que decir Rolex, si no, no mola. Sí, pretendo pasar del mercado de trabajadores a importar pimientos. Pues muy mal, muy mal, muy mala elección. Esto me ha traído directamente a Dao. Hay una pirámide cerca de aquí. ¿Habrá en ella una estatua mística? Pues sí la hay. De hecho, es nuestro siguiente objetivo. Pero antes, vamos a explorar del todo la mierda esta. Afortunadamente no es muy grande, así que aquí hay un portal de Gaia. Voy a entrar solo por ver si dice algo Gaia, ya que es el último pueblo. Nada, no, nunca dice nada los pueblos. Pues nada, la mierda. En este vídeo es posible que enseñe. Que enseñe, sí, la pirámide, que es ya la última mazmorra, entre comillas, del juego. Pero bueno, vamos a seguir hablando aquí con la Peñuki. Hay una enorme pirámide cerca de aquí. Vinieron muchos en busca del tesoro, pero nadie lo encontró. Ah, yo lo encontraré, hombre. Hostias. Esto me hace gracia porque se parecen un montón conforme están posicionados y el hecho de que hayan tres tíos y tal. En Ciudad Euro, a donde estaba Freezer con los exploradores. Freezer no es de Dragon Ball, sino un tío que se llama Freezer en el juego. Y si te pones a hablar con esto, pues te das cuenta que también son exploradores, lo cual es un poquito extraño, pero bueno. Hay una extraña leyenda por aquí. La pirámide no es para los vivos. Solo los que han trascendido al cuerpo pueden entrar. What the fuck? Esto dice la leyenda. La pirámide es una gran tumba. ¿Los vivos no pueden entrar? La pirámide está hecha de enormes piedras. Es raro que no se hunda en el desierto. No tan raro. Somos exploradores. Dicen que hay un tesoro dentro de la pirámide. Muy bien. Un diálogo bastante interesante, ¿no? Y vamos a ver aquí qué cojones hay. Ah, vale, aquí no sé por qué cambia la música. Es una manera de hacerte pensar del juego o algo. Es increíble. Te pones a hablar aquí con la gente y te dice, ella no lo entendió, siguió trabajando. No puedes hablar con ninguna. Y si hablas con este tío, te dice, estas mujeres están tejiendo alfombras. Esta tardarán casi 40 años en tejerla. Esta mujer lleva trabajando en ella desde que era niña. Y al igual. Recuerda, pequeño hombre, algunos nacen sin suerte. Bueno, hasta donde yo sé, para tejer un lo que sea, no tardas. Es imposible que tarde más de un año en tejer algo que vaya desde aquí, desde esta esquinita de aquí, hasta la otra esquina de la casa y dé cuatro vueltas. Vamos, en un año te da tiempo para tejer una tienda de campaña del tamaño de una casa. Pero bueno, no sé, aquí como vivían en otra época, pues a lo mejor no tenían dominada la técnica y oye, tardaban más, yo qué coño sé. No sé. No entiendo a qué viene eso de que entras y cambia la musiquita, como si te pudiera liar a hostias o pudieras siquiera hacer algo. Pero es que no, en esta casa no se puede hacer absolutamente nada, es un misterio, un misterio. Oye, oye, esto no es un show, sal de aquí. Creo que no entendió lo que dije. Sus ojos eran muy expresivos. Bueno, esto está claro que es un esclavo que está ahí. O vamos a ver qué pasa. Y si entramos, pues no podemos acceder al esclavo. Genial. ¿Has venido hasta esta ciudad para comprar trabajadores? No sé si debería hacer negocios contigo. No puedes vender a las personas. ¿What? O sea, no sé si debería hacer negocios contigo. O sea, se supone que este es el dueño del esclavo.
Pero te dice, no puedes vender a las personas. Entonces, no puedes venderlas, pero sí que las puedes tener de esclavos. O ¿cuál es? ¿De qué rollo vas? O sea, ¿qué coño te pasa en la cabeza? Y aquí un flipao con serpientes, muy bien. ¿Has jugado alguna vez a Pánico de Serpiente? Yo sigo entrenándome. Bueno, pues ese juego es una mierda, ahora luego lo vamos a ver y me lo voy a pasar a la primera porque es una puta mierda. Aquí creo que no había ninguna casa más. Aquí está Gem el joyero. Y aquí creo que no he entrado. Ah, esto es lo del puto juego, vale, ahora luego lo haré. Y aquí hay una chavala en una esquina que de repente cuando hablamos con ella pasa una cosa magnífica y es que la chica silenciosamente le dio una hoja de papel. Le dio una hoja papel. Bueno, va. Era un dibujo de un chacal. ¡Holy shit! Un escalofrío recorrió mi espalda. Era un aviso del chacal. Nos está acechando. ¡Oh no! ¡No! ¡No! Bueno, el chacal al parecer nos sigue la pista demasiado cerca. Digo yo, si esto es un... Es parte del pueblo y esto es una esquina en la cual no hay nadie. ¿Por qué no ha venido el chacal aquí a hacernos una trampa? O sea, yo soy el chacal y justo cuando estoy hablando con la tía, de repente entro por aquí y ya está, ya no puede salir Willy. Hago ja 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 y lo mato, no sé. Si fuera un juego de miedo o algo de eso, los cojones, ¿sabes? Me iría yo a la esquina esa a hablar con una tipa. Los cojones. Bueno, aquí hay una hierba, digo, una joya. Sabía que era una joya, pero como está todo lleno de verde, pues se me ha ido la pinza. Últimamente apareció un movimiento de liberación. El presidente de Rolec inició el MOV Liberación del Mercado de Trabajo. Muy bien. Eso de MOV y punto me recuerda al Pokémon, a Movimiento Sísmico. Si alguien no lo entiende, da igual, es cosas mías. La ciudad famosa por sus especias y alfombras. Se dice que tejer las alfombras del castillo Edward llevó 40 años. Joder. Pues vale. Castillo Edward, pues. Yo no sé si alguien se acordará del castillo Edward, pero es la puta mazmorra del principio del juego. O sea, ¿por qué cojones hablan ahora de ella aquí? Si ya no vamos ni a volver ni nada, no sé. Es increíble, es increíble. Es tan increíble que me pega una hostia y todo con la mesa del teclado. En fin, vamos a jugar aquí a Pánico in the Serpent. In the Serpent. ¿Jugar el juego con las serpientes? No. Qué pena, vuelves y cambias de opinión. No, sí, sí que voy a jugar. Aquí se pueden conseguir dos joyas rojas, nada menos, dos a la vez, si te haces una buena puntuación. Y lo voy a intentar. Las reglas son simples: golpea tantas serpientes como puedas en un minuto. Golpea la vasija que quieras. ¡Así comienza el juego! Y empieza. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es arrear hostiejas a las vasijas. Si nos ponemos aquí donde estoy, es el mejor lugar para golpearlas a todas. De hecho, las podemos golpear a dos a la vez si nos ponemos en una posición correcta. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Podemos golpear a dos a la vez. Y simplemente con golpear ahí todo el rato ya nos podríamos pasar el minijuego. Pero bueno, me gusta darle a todas por si se le ocurre al cabrón este darme solo una joya al acabar. Teóricamente nos tiene que dar dos. Si lo hacemos lo suficientemente bien, nos da dos de golpe. Y si no, pues nos da una y luego hay que volver a jugar y otra vez perder un tiempo de nuestra vida en esta mierda. No sé por qué, pero siempre se me hace largo esto. Es como que parece que dura 1 minuto y medio o algo así. Me da esa sensación. Evidentemente, vosotros que estáis viendo el vídeo, pues os podéis permitir. Mierda. Os podéis permitir el lujo de contar el tiempo que tardo y todo esto, pero. Vamos. Cada vez que golpeas una vasija suena tic-tic y se supone que te va aumentando el contador de serpientes. No sé, antes me he hecho 70 y cuando estaba simplemente. Ah, pues ahora me he hecho más. Pues de puta madre. Como premio te daré dos joyas rojas. Las enviaré al joyero. Este tío por algún motivo directamente envía las joyas al joyero. Bueno, no, no quiero intentarlo de nuevo. En vez de dártelas, las envía al joyero. Supongo que es porque como te da dos a la vez, pues. No sé, hay en algunos juegos que cuando tienes una, ¿cómo se dice? Un límite de inventario, ¿vale? Pues si te pasas alguna misión y te tienen que dar dos objetos, pero solo te cabe un espacio, he llegado a ver juegos en los que te dan uno de los dos objetos,
el otro se pierde en el inframundo, ya no puede repetir la misión y te joden, ¿sabes? Porque es un fallo del juego. Y supongo que para evitar esto, que ya os digo que lo he visto en más de un juego, pues supongo que habrán decidido eso, que cada vez que te tienen que dar dos cosas, pues no sé, se la envían al joyero. Esa sería la cosa más lógica. Pero ahora resulta que si hablamos con este cabrón que nos había preguntado si éramos Will, si le decimos que sí, nos da dos objetos. No, o sea, ese no tiene sentido, coño, no tiene sentido. Y de hecho, si tuviéramos solo un espacio libre en el inventario aquí, directamente no nos dan los dos objetos, no nos dan ninguno de los dos para que no pase lo que he comentado antes, que pasa en algunos juegos. Y pues nos obligan a que nos vaciemos el inventario antes de que nos den las dos mierdas. Bien, ha llegado una carta y varias maletas de alguien llamado Bill y Lola. ¿Bill y Lola es solo un nombre? No jodas. Pues vaya, la me entero. En fin. Bueno, pues ahora te dan, te lo dicen así a cámara lenta, como si fuera la hostia, pero te lo acaban de decir hace un rato. O sea, sorpresa cero. Sorpresa cero. Recibes una carta y el diario de tu padre. Pues vale. Pues cojonudo. Es un hotel para mercaderes y viajantes. Bueno, vamos a leer la mierda que nos han dado. Primero la carta. ¿Qué tal te va? Neil nos dijo que estabas en DAO. Por eso te envió esta carta. Esto se supone que es la tía de Will. Es Lola. Conocemos tu misión. El abuelo y yo esperamos verte pronto. Cuando, bueno, o la abuela, no sé si es la tía o la abuela, pero me la suda. Cuando miramos en el equipaje de tu padre, encontramos un diario sobre la pirámide. Pensé que eso te ayudaría y por eso te lo mando. Cuídate. Bill barra Lola. O sea, habla en singular, pero luego te lo envían los dos. La letra es de Lola. Bill, pues estaría, yo qué sé, comiendo un trozo de pastel de tarta, no sé. No sé, si es que no tiene nada de sentido aquí esto, pero bueno. Vamos a ver el diario del padre. He descifrado los jeroglíficos. Nadie lo había hecho antes. Dicen que en la pirámide está la clave para resolver el acertijo de la historia humana. La primera parte dice: el espíritu del sol se alza desde el horizonte. Fui a la pirámide y encontré la misma inscripción. Por eso, aquí falta una página. Muy bien. Bueno, pues eso parece una chorrada, pero la verdad es que nos facilita demasiado lo que viene siendo el puzzle que viene más adelante, pero bueno, aún no lo vamos a ver esto. Voy a darle una gema a este cabrón. Vale, como veis, solo faltan 6 joyas. Y 5 están en la. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5 están en la. En la siguiente mazmorra. Y la última está en el casi prácticamente en el sitio final del juego. Porque ya es que no queda prácticamente nada. Pero bueno. Una vez visto. A ver, voy a darle a orden. Aquí y aquí. Una vez visto ambas mierdas. Voy a hablar con esta peña a ver si tiene algo nuevo que decir. No creo. No. Y no. Vale. Vamos a ver con Neil. A ver. Vine a dar para. Bah. Me importa una mierda. Pues nada. Ya solo queda salir del pueblo. Que se sale por aquí, por la parte izquierda. Y ahora, después de haber leído lo que nos ha dicho. Lo que nos ha dado el viejo, la carta de Lola y el diario del padre. Entonces podemos ir a la pirámide. Que ya es como os he dicho antes, por lo menos para mí, la última mazmorra del juego. Según la guía es la penúltima, pero bueno, ahora luego veréis por qué es esto. Y en la pirámide. La verdad es que la pirámide es muy jodida. Muy jodida, la tengo que practicar. Voy a jugar solo el principio para que veáis de qué coño va esto. Pero bastante jodida. A ver, para empezar hay dos enemigos solo. Pero bueno, estos enemigos nos lanzan un láser que no podemos parar de ninguna manera. Ni con Will ni con nadie. Y además, cuando nos ataca nos deja como amarillos. Una cosa rara, no sé. No sé, muy raro. Pero bueno, y cuando se destruyen, pues se transforman como en agua. Bueno, y una vez matamos a los enemigos, pues se abre
un camino con la mierda esta de Gaia, que ahora luego vamos a tener que entrar. Si vamos por aquí salimos fuera de la mazmorra, o sea que no hagáis esa tontería. Tampoco pasa nada, pero bueno. Y esta es una parte muy importante. Hay un tío que dice, hay trampas por todas partes para impedir la entrada. Hay una trampa en esta habitación que reacciona ante el sonido. No haga ruido. Bueno, aunque te pongas a correr, no puedes activar la trampa por ahora. Y aquí, si os fijáis, hay 2, 4, 6 cuadraditos. Y lo que vamos a tener que ir haciendo a lo largo de toda la mazmorra va a ser recoger tablillas, ¿vale? Para irlas poniendo en estos recuadritos y formar el orden que indica aquí, ¿vale? El pájaro, cosa rara, cosa más rara, cosa más rara aún, otro pájaro y otra cosa rara. O sea, eso no tiene mucha explicación porque no se sabe lo que es nada de eso. Pero bueno, si no fuera por esto, el puzzle sería imposible. Vamos, o sea, habrían demasiadas probabilidades de fallar. Y aparte, creo que si fallabas, no sé si. No, si fallabas no pasaba nada. Simplemente es cuando lo aciertas, activas. Digamos que continúa el juego. Vamos a dejarlo ahí porque lo que pasa es un poquillo mini spoiler y no lo voy a decir aún. Y lo último que queda, que es lo último que voy a enseñar, por lo menos en este vídeo, es que si entramos aquí en Gaia nos vamos a encontrar una sorpresa. ¡Oh! Hay una estatua más. Y si hablamos con Gaia, te dice. El poder oscuro se ha hecho fuerte en el templo de Angkor Wat. Por cierto, Angkor Wat está mal escrito, pero bueno, da igual. Si te colocas delante de la estatua de la derecha, podrás transformarte en Shadow, último guerrero. Entonces creo que te daré algo. Muy bien, pues me da un objeto antes de transformarme, de lujo. De lujo. Tienes el aura. Ok. ¿Qué coño es? El aura es la mente de Shadow. Cuando él la sostiene, su cuerpo se transforma en agua. Solo una parte de la pirámide está por encima del suelo. Gran parte está bajo la superficie. Deberías transformarte en Shadow y avanzar por debajo del suelo. ¡Oh! ¡Qué guay! Bueno, pues ahora nos podemos transformar en dos cosas. Freedan actualmente no nos sirve para nada porque vamos a necesitar el poder de Shadow para poder continuar a continuación. Pero hay que decir que ahora en todos los portales de Gaia van a aparecer dos transformaciones. Evidentemente, si. Uy, me he salido sin querer. Si estamos transformados en Freedan, pues aparecerá Shadow y Will. Y si estamos transformados en Shadow, pues aparecerá Freedan y Will. Así de simple. Vamos a ver qué nos dice Shadow. Una voz resuena en el interior de su cabeza. Anda, igual que cuando me habló Freedan por primera vez. Te he estado esperando. Estoy hecho de la luz de un cometa. El último guerrero, Shadow. Mi cuerpo es informe. Este cuerpo solo aparece cuando se desarrolla la conciencia humana. El cometa que se acerca ahora a la Tierra es también una conciencia sin forma. Mi cuerpo es lo único que puede enfrentarse al cometa y acabar con él. Bien, cierra tus ojos. Vamos para allá. Toma ya. Pues ya está. Esto es Shadow. A que no parecía que se iba a transformar en esta mierda. Pues sí, esto es Shadow. Y en el inventario tenemos aquí un aura que nos va a permitir. Ahora luego lo voy a enseñar. En fin, ya tenemos a Shadow, que es la segunda y última transformación del juego. Nos la dan demasiado tarde, ya lo sé, pero es lo que hay. Shadow va flotando porque ni siquiera es humano ni lo pretende ser. Y el ataque que tiene, si os fijáis, pues pega con su brazo que se transforma en látigo o algo extraño. Y eso es su ataque. Creo que tiene el mismo alcance que el de Freedan, por lo tanto Freedan no debería servir ya de nada. Pero bueno, Freedan tiene un par de poderes que hacen falta en esta mazmorra, no me preguntéis por qué. Y Shadow pues no tiene ningún poder. Shadow en todo el juego no aprende nada.
pero lo único que puedo hacer es usar el aura, que nos ocupa un espacio del inventario, pero es un poder suyo. ¿Vale? Con la mierda esta equipada, si la usamos, se transforma en agua y se vuelve a transformar en Shadow. Y tú dirás, ¿qué tontería? Bueno, pues mientras estás haciendo toda esta animación, mientras dura toda la animación, no te pueden hacer daño. Tú a ellos tampoco, tú a ningún enemigo tampoco, pero no te pueden hacer daño, lo cual está bastante bien. Y aparte, la utilidad secundaria que tiene es que si usamos la... Ah, bueno, por aquí abajo también se puede. Pero da igual. Si usamos aquí el aura, a ver ahí lo que pasa. En vez de transformarse en agua y volver a la normalidad, pues va bajando por debajo y aparece por la parte inferior de la mazmorra. Genial. Genial. Mola un montón cuando se tira porque se transforma en un charco y se rehace como si fuera el malo de Terminator o algo raro, Terminator 2. Y bueno, si os fijáis aquí hay un montón de puertas. Esto, si no recuerdo mal, es un portal para ir a la parte superior. Ah, no, así no era, era. Hay que hablar con él. La puerta de la pirámide aparece en la luz. Sí, si le das a entrar, creo que o aparecías fuera del mapa o aparecías en la parte de arriba de la pirámide. Bueno, aquí lo que hay que hacer es entrar en cada una de estas puertas y en cada una de ellas hay un laberinto en el cual necesitas usar a un personaje, a otro o a varios, ¿vale? No se puede saber a menos que lo tengas practicado, o sea que es un poquito jodido. No lo tengo practicado aún, pero bueno, en este vídeo solo voy a explicar lo que hay que hacer y ya lo practicaré para el siguiente. Y eso, en cada una de ellas hay un montón de enemigos donde vamos a conseguir todas las mejoras del juego. Cuando salgamos de aquí ya vamos a tenerlas todas, todas. Y nada, simplemente al final de cada pasillo de estos de mierda, voy a entrar en uno así por encima para que lo veáis. Hay varios pisos en cada una de ellas, con momias y bueno, enemigos varios, espirituales y cosas muy jodidas. De hecho, ni siquiera te dan... Ah, vale, sí, te iba a decir, ni siquiera te dan las gemas estas. Pero sí, sí que te las dan, lo que no te las dan son los espíritus. En fin. Cada vez que veáis aquí ladrillo, no, te puedes transformar en agua y bajar hacia debajo. Si no, solo te transformas en agua y te vuelves a transformar y ya está. Destransformar, eso existe, bueno. Da igual. Pues eso es lo que hay que hacer. En el vídeo siguiente ya lo enseñaré. ¿Por qué? Porque esto es tan jodido que incluso por aquí por donde salen las momias, hay a veces donde hay escaleras ocultas y si subes así hacia arriba, pues entras y en fin, es una movida. Así que cuando lo tenga practicado, pues ya lo enseñaré mejor. Aparte, como ya he dicho antes, en cada una de ellas, en cada una de estas puertas, conviene llevar a un jugador o a otro, o sea, a un personaje o a otro, porque hay veces que no puedes avanzar si no tienes a un personaje en concreto. Y bueno, pues cuando lo tenga practicado directamente ya sabré en cada una con quién tengo que entrar y ya está. Y cuando tengamos todas estas mierdas, pues nos cargamos a un jefe, nos da una estatua y podemos ir a la, entre comillas, mazmorra final del juego, que es una tontería, donde encontraremos pues alguna sorpresita y el jefe final. No tiene mucho misterio, no muy largo. De hecho, esto es lo más largo, bastante más largo que lo que queda luego. Así que nada, lo voy a dejar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.